Es casi una verdad de perogrullo decir que la identidad de un pueblo se forma con el carácter de sus habitantes. Hoy vamos a tener una magnífica oportunidad de repasar, de evocar la memoria y la obra de dos extraordinarias artistas costarricenses, Margarita Bertheau y Dinorah Bolandi. Para ello hemos invitado de nuevo a Juan Carlos Flores Zúñiga, crítico, periodista, escritor, investigador, gran amigo de la Biblioteca Nacional, donde estamos hoy en Páginas Vivas. Gracias, Juan Carlos, por estar de nuevo con nosotros. Es un placer estar de vuelta y poder conversar sobre estas dos mujeres extraordinarias. Las pintoras Margarita Bertheau y Dinorah Bolandi, ambas contemporáneas, no tanto. 10 años de diferencia. E indudablemente marcaron una huella. Hablábamos antes de empezar el programa de Páginas Vivas de hoy, Juan Carlos, de que de algún modo son desconocidas. Quizás no para el círculo de arte y de la cultura en el país, pero como Páginas Vivas seguido por el gran público, quizás vale la pena ahondar en estas dos extraordinarias personas, en la época que les tocó vivir, en los moldes que les tocó enfrentar y romper o intentar romper, y nadie mejor que vos para eso. Tal vez lo primero que podemos hacer es hacer una separación usando la diferencia entre dos mujeres muy conocidas, de las que en algún momento tenemos que hablar y que hay mucha publicación en el acervo de la biblioteca, que son Yolanda Oreamuno y Eunice Odio. Y por otro lado, lo que es Margarita Bertheau y Dinorah Bolandi. Hay diferencias sustanciales en términos de trasfondo familiar, en términos de situación económica, estatus y también oportunidades. O sea, cuando nosotros hablamos de Margarita Bertheau y hablamos de Dinorah, hablamos de personas en cierta forma privilegiadas para el medio costarricense en que les tocó vivir, a diferencia de Yolanda, que tuvo que emerger, digamos, valiéndose en algunos casos de su belleza y de los premios que recibió en talentos de ese tipo, y Eunice, que aunque viniera de un buen origen, económicamente hablando, tuvo que tempranamente apartarse por su carácter, por su temperamento, por sus escritos, del contexto, incluso renunciar a la nacionalidad costarricense. Margarita y Dinorah, costarricenses siempre. Las dos con una experiencia internacional, las dos con una gran sensibilidad, las dos discípulas de Fausto Pacheco, las dos coincidieron en la Escuela de Bellas Artes, su Escuela de Artes Plásticas en su momento, y las dos creadoras que, aunque una fue maestra de la otra en determinado momento del proceso de enseñanza, contribuyeron decisivamente en áreas importantes para el fundamento del arte costarricense. Por un lado, Margarita, desde la escuela que yo sigo llamando nacionalista y que algunos denominan la nueva sensibilidad, con la cual a ella se le encasilla. ¿Por qué? Porque el paisaje fue el elemento temático y conceptual más importante en la carrera de ella. Igual podría decirse lo mismo de Dinorah, pero Dinorah utiliza el paisaje de una manera totalmente diferente, mucho más moderna. Entonces, ambas paisajistas, ambas muy discipuladas, ambas muy minuciosas en su oficio, muy rigurosas en su forma de trabajar, dedicadas y apasionadas por lo que hacían, pero ambas distintas en términos del contexto que atraviesa este país y lo parte en dos en escena artística, que es la Revolución del 48. O sea, estas dos mujeres están del lado de los victoriosos y aquellas otras dos mujeres que mencioné antes quedan del lado de los derrotados, entre los cuales agregaría yo a Emilia Prieto, Carmen Lira, Manuel de la Cruz González, que incluso se ven obligados a exiliarse. Entonces, es importante cuando uno ve esto que de alguna manera estas mujeres de las que vamos a hablar hoy son aristocracia, pero no es aristocracia en el sentido pedante y, si se quiere, discriminatorio o de superioridad, porque ninguna de las dos esencialmente fueron personas pedantes. El temperamento de Dinorah siempre fue un temperamento mucho más introvertido, diferente al temperamento de Margarita, pero ambas fueron personas sumamente respetuosas y curiosas en términos, digamos, de lo que es el hecho plástico, de lo que era la escena cultural. Hay sí una diferencia medular entre las dos que afectan el tipo de trabajo que hicieron. La formación de Margarita en la danza, por ejemplo, o como pionera en la coreografía. El hecho de que su parte formativa, ella haya recibido en la parte del retrato un gran impulso de la Escuela Cubana de Arte, en la cual incurrió en varias partes, marca una diferencia en su estilo. Cuando Margarita hace acuarela, típicamente estamos hablando nosotros de paisaje, ¿verdad? Con una gran transparencia y con un gran esfuerzo metafísico, yo diría casi espiritual, que en breve voy a justificar. Cuando ella hace murales, los murales están totalmente imbuidos del ritmo de la danza. O sea, cualquiera de los murales, hasta los murales de tipo religioso, como los 3 murales del Colegio San Francis, si son murales, o los que hizo con Paco Amighetti a partir de del 40, si son producciones que claramente tienen movimiento, ¿verdad? Claro. Que tienen una velocidad en la forma de desplegarse, diferente a sus acuarelas. Un desarrollo, exacto. Digamos, pero cuando hace retratos, Margarita es tradicional. Margarita se parece mucho más a la escuela pictórica del retrato que surgió con la nueva sensibilidad, ¿verdad? Con Kiko Quirós, con Fausto y con los otros. Es decir, ¿por qué? Porque ahí es donde ella claramente se ubica rigurosamente en esa escuela del retrato. Claro. Fausto Pacheco, Kiko Quirós, influencias directas en Margarita Bertheau. Y también en Dinorah Bolandi, aunque Dinorah posiblemente traía en las venas, obviamente, la vocación de su padre. La cinematografía. La cinematografía. La fotografía. Walter Bolandi, pionero del cine. Es que Walter Bolandi hizo cosas extraordinarias. Yo no sé por qué la información, he buscado mucho en los periódicos, hay alguna, pero la información más importante, que es la fílmica, no es tan accesible. Pero él producía un noticiario, claro, en cine. Sí. Él produjo una de las primeras producciones en largometraje. Sí. La fotografía de la película El Retorno. El Retorno. De 1930 corresponde a Walter Además, Bolandi. Era escritor. Y también tenía otras habilidades musicales, igual que su esposa, doña Maricel Jiménez, la mamá de Dinorah. Eran personas con sensibilidad y personas con entrenamiento musical y visual. Entonces, claro, ninguno de los dos era estrictamente pintor, aunque hay algunos trabajos que he encontrado en un libro muy interesante, que por cierto la biblioteca tiene en Sinavi, donde hay dibujos de doña Maricel. Claro, perdón. Y esa visión a veces intimista de la fotógrafa, en el encuadre, en comparación con el despliegue del mural, exacto, de Margarita, fija sus caracteres de alguna manera. Es diferente la visión cuando uno observa el entrenamiento, y hablemos del entrenamiento, la formación de Dinorah. Dinorah es una persona entrenada en México en artes gráficas, entrenada en fotografía en los Estados Unidos, una parte muy importante de esa formación en Nueva York. Tiene una formación plástica en la Liga de Estudiantes, en la Arts League de Nueva York, donde tiene 2 maestros que son medulares. Pero la parte gráfica de ella está claramente imbuida por la estructura fotográfica. Claro. Y esa estructura fotográfica es tan importante que cuando ella combina la fotografía con las artes gráficas, desarrolla su carrera, de eso come, de eso vive. O sea, ella viene a Costa Rica, trabaja con el Diario de Nación en 1951, pero luego viaja a Chile y trabaja 4 años como fotógrafa. Entre algunos de los materiales que he proporcionado hay fotografías de ella tomando en las colinas fuera de Santiago. Y vos ves el encuadre de la fotografía. Y luego ves su cementerio de Escazú, ¿verdad? En el óleo. Sí. Y vos encontrás claramente que la visión, que lo que ella le daba estructura, era la fotografía. Adrián Valenciano, a quien entrevisté hace un par de años. Uno de los pioneros y discípulo de Dinorah. Del periodismo gráfico en Costa Rica. Y discípulo de Dinorah. Él me contaba que Dinorah era absolutamente fascinada por la parte gráfica y la parte visual del diseño. Y eso fue justamente una de las razones por las cuales él empezó a meterse en la fotografía. O sea, Dinorah se lo llevó de discípulo. Vio el talento del igual que ya Kiko Quirós lo había visto en Adrián también. Pero se lo lleva con él y lo pone a trabajar, pero básicamente el enfoque que él recibe es un enfoque totalmente fotográfico, o analógico si lo quieres ver. Y hay algunas fotografías que creo que envié para la presentación de hoy, que pueden ser muy interesantes de ver, fotografías que no son fotografías comerciales y que son de Dinorah, y entonces vos cuando ves esos cuadros decís, qué interesante, o sea, esta es una mujer que siempre ve como desde arriba, o sea, su visión, igual que en sus representaciones, es una visión de como estar desde la montaña observando el valle, ¿verdad? Y es una visión panorámica. Interesante. Esa es la forma en que ella pinta. En cambio, Margarita es diferente. Margarita, lo dijiste vos muy bien, Margarita se concentra, cuando es en figura, caso de los murales, se concentra en el movimiento, ¿verdad? Recordemos que ella amaba la representación del cuerpo, fuera masculino o femenino, fue la pionera en lograr que en este país se empezara a modelar con base en modelos desnudos, que fue toda una controversia cuando ella lo logró introducir, pero esa es la formación que ella trajo de Colombia y trajo de Cuba, claro, a Costa Rica. En un país que hay que recordar en los años 40. Es decir, nadie modelaba desnudo, o sea, eso era un escándalo. Vamos a hacer una pausa para continuar esta interesante conversación en torno a dos figuras que se identifican una y la otra en nuestra historia plástica, cultural y artística, y que también se diferencian, como claramente lo ha explicado Juan Carlos Flores. Volvemos con Páginas Vivas. Estoy seguro que ustedes, como este servidor, están disfrutando, aprendiendo de la visión, del conocimiento, del estudio de Juan Carlos Flores Zúñiga en torno a dos figuras emblemáticas de nuestra cultura, de las artes plásticas, Margarita Bertheau y Dinorah Bolandi. Juan Carlos, esa visión de Dinorah Bolandi a través del obturador o de... para fijar sus bocetos desde arriba, contrasta con la visión tradicional nuestra de mirar desde abajo y limitarnos por las montañas. Totalmente. Nosotros además tenemos la peculiaridad de que el paisaje tendemos a verlo de frente, sí, como muy bloqueado, muy lleno de elementos, pero ella nos ofrece una imagen limpia, panorámica de valles. Siempre es mucho más amplia su visión. Y yo creo que parte del tema es un tema analítico. Si yo siempre hago una diferencia entre Bertheau y Dinorah, en el sentido que Dinorah es una persona que se entrenó dentro de las escuelas del modernismo. Y en el modernismo, la parte analítica, la parte de descomponer el plano en distintos segmentos para ver la realidad tal y cual es, era fundamental. Es una mirada mucho más objetiva. Y si vos lo querés, mucho más secular y humanista. Mientras que la visión que tenés con Margarita es mucho más lírica, es mucho más poética. Y además de ser poética, intimista y metafísica. Y hay una frase que a mí siempre me impresiona que dejan fuera los historiadores cuando hablan de Margarita, que es cuando a ella le entregan el premio entre 5 artistas nacionales para tener su propia estampilla en Costa Rica en 1970. Ese texto lo usó Ricardo Ulloa para poder hablar de lo que pensaba ella, porque es una de las pocas declaraciones que ella da. Y quiero que vea la diferencia entre una y otra. Palabras de Margarita Bertheau. Estos son palabras de Margarita Bertheau, refiriéndose a uno de sus cuadros emblemáticos, que es el Valle de Escazú. Escazú es el lugar donde ellas terminan coincidiendo, que quede eso en el plano también. Cierto. Dice, lo considero uno de los cuadros más representativos de mi pintura. En él se proyecta mi cariño al color, a la luz, a la naturaleza, en lo que ésta tiene de eterno, razón por la que me satisface profundamente su escogencia. Y esta es la parte clave, porque esto ya lo decía Arturo Echeverría cuando escribía de ella en la revista Brecha, que también es una de las publicaciones primeras que posicionan la lectura de Margarita. Pinto con gran emoción el mar, los valles, los cielos, porque siento en ellos mi gran amor a Dios, porque éste me hizo sensible a las leyes y a la belleza de la inmensidad de su creación. ¡Qué maravilla! Y varios autores coinciden a lo largo de la historia de la carrera de ella en el aspecto espiritual de sus concepciones intimistas, ¿verdad? Ese aspecto metafísico es fuertísimo. Mientras que cuando nosotros hablamos de Dinorah es muy interesante porque Dinorah tiene una percepción diferente, es mucho más analítica. Específicamente hay una parte donde ella dice, la montaña es difícil de captar por su magia. No hay dos días en la vida de una montaña que se parezcan. Este es un concepto impresionista, pero también de un autor posimpresionista que era Cézanne. Cuando pienso que la he logrado, desaparece. Lo mismo decía Cézanne. Al final queda su espíritu, el gesto del momento. Entonces, lo que tenemos nosotros es una fotografía, claro, del momento en la concepción pictórica. En cambio, aquí lo que tenemos es un momento de intimidad y revelación espiritual en el caso de Margarita. Entonces, las dos enamoradas del paisaje, las dos coinciden en Escazú en sus últimos años, pero las dos diferentes en su acercamiento a la realidad. Una es analítica, una trata de perpetuar ese momento, esa esencia de la naturaleza, y la otra lo que trata es de imbuir esa naturaleza de una expectativa espiritual llena de amor, llena de admiración, llena de expectación contemplativa. Un pincel guiado por el alma, Margarita Bertheau. Lo dijiste muy bien. Y un pincel guiado por el ojo. Por el ojo, por la mente. Aun cuando Margarita en una parte dice que ella lucha para respetar lo que llama la aristocracia de la mente, la palabra que usa. Dice, la aristocracia de la mente. Ella coincide con Dinorah en el sentido de exaltar la capacidad del artista para observar de una manera mental el cuadro, lo cual es una herencia modernista en ambas. Pero la forma en que la realizan ambas es totalmente diferente. Es totalmente diferente. No es la misma pintura y en ese sentido para mí son pioneras y no son parte del mismo movimiento. Una coincidencia interesante es que nosotros tenemos la convivencia de este tipo de artistas en una misma secuencia de tiempo. Tenemos 6 generaciones de distintos artistas coincidiendo en los 70s. En los 70s es cuando Margarita es consagrada. Ya todos en plenitud. Todos trabajando simultáneamente. Claro. Tenemos los jóvenes, tenemos los veteranos, tenemos los de media carrera, todos coincidiendo en un momento de la historia único. Los 70 en Costa Rica, que es un tema en algún momento de tocar, fue clave para conocer y visualizar todos estos artistas en un mismo plano. Y la gente dice, ¿cómo es posible que estuvieran haciendo esto, esto y aquello otro? Y, pero que es realmente la riqueza que tienen estas mujeres en particular es haber podido asomar esa visión. Dos cosas, sin embargo, de mito sobre Dinorah y Margarita. Margarita es una artista más prolífica, Dinorah no. Margarita es más pictórica, Dinorah no. ¿Por qué? Porque Dinorah tiene 4 exposiciones individuales en toda su vida, organizadas por ella. Son exposiciones, su producción es breve en la parte pictórica, pero su exposición en dibujo es inmensa. Estamos hablando de más de 200 dibujos solamente en la colección que tiene el Banco Central, entregada a raíz de su muerte. Entonces, es mucho más dibujante, mucho más gráfica, vuelvo a decir el punto, que Margarita. Otra gran diferencia entre las dos. Siendo una maestra de Bertheau, maestra de Bolandi, ¿cómo se relacionaban en sus, valga la redundancia, en sus relaciones personales y a la vez como artistas ambas? No como maestra y discípula, sino como artistas. Creo que ambas eran personas que resistían la búsqueda de la fama, no andaban en pos del reconocimiento, no andaban cortejando a otros para que su trabajo fuera publicado, distribuido, comprado. Tenían ese profesionalismo, yo le llamo, en términos de comportamiento y conducta artística que ya no se ve hoy. Y ética. Y ética, eran personas muy éticas. Yo tuve la oportunidad de sentarme con Dinorah por horas para un trabajo que hice en los 80 y poder conversar con ella era la cosa más extraordinaria. Primero, las dos mujeres cultas, educadas, con conocimiento y con criterio. O sea, no eran personas que vos podías llegar a imponer o que se trataban de acomodar o quedar bien con vos. No, no, tenían su temperamento, tenían su actitud y tenían su conocimiento y se respetaban. Entonces, es muy peculiar poder hablar con artistas de ese nivel, como he tenido la oportunidad y también ver la estamina. Es que, vea, no importaba la edad, la energía que tenían. Cómo Margarita se va a Golfito por casi una década a pintar paisajes hasta que sus ojos se queman, como me contaba Adrián Valenciano, que también era amigo de ella. Y ella no para. Yo lo que creo es lo mismo que pasa con la obsesión por el dibujo en Dinorah, que pinta a su madre, doña Maricel, a lo largo de su proceso entrópico de la vejez y presenta este retrato extraordinario, gerontológico, ¿verdad? De la decadencia, ¿verdad? Con un gran respeto, con una gran dignidad, pero un trabajo extraordinario. Para mí, Dinorah ciertamente es conocida por sus óleos, pero son muy pocos. Su producción más vasta y amplia son sus estudios gráficos, sus dibujos. Y ahí es donde yo encuentro a Dinorah desde el principio. En cambio, a Margarita yo la encuentro, aunque a la gente le gusten los óleos, en sus acuarelas. También intentó un poco el abstracto, Margarita, en alguna oportunidad. Lo hizo como muchos artistas nuestros. Alguna gente quiere decir que ella es pionera porque hizo un experimento a principios de los 50, haciendo obras no figurativas, pero si usted examina las obras, todas son figurativas. Claro. Entonces el segundo análisis o justificación, bueno, es que era cubista. No, tampoco era cubista. Sí, lo que tenemos es un artista que de algún momento quiere romper con lo que ella viene haciendo, pero como una experimentación. Pero esa experimentación indagatoria no es su vocación, es un experimento. Y yo como tal lo considero. Decir que ella inventó la abstracción acá en Costa Rica no es cierto. En primer lugar, la abstracción ya estaba inventada, pero lo que es relevante es que eso fue una oportunidad para ella de tomar nuevos vínculos. Más bien, si vos observás esas pinturas, incluso los estudios previos a esas pinturas, te vas a encontrar que parecen estudios escenográficos, como para una obra, como para una escenografía. Tiene un carácter muy teatral. Entonces, no la veo yo a ella realmente dentro del bloque de lo que aquí se llaman los artistas abstractos, que empiezan literalmente con Carmen Santos en México, otra artista muy lamentablemente tratada con negligencia en este país, pionera de la abstracción, Lola Fernández, Felo García y Manuel de la Cruz. Para mí ese movimiento que viene hacia finales de los 50 es realmente el que se consolida en la parte de la abstracción. Lo que ocurre antes simplemente son devaneos. En un momento de los 70, cuando confluyen todas estas generaciones y se manifiesta, entonces, digamos, por decirlo de alguna manera, hay una época de oro, digamos, de las artes plásticas en Costa Rica. ¿Qué ha pasado con esa influencia al venirnos a la actualidad? Dinorah, sin herederos, pero Margarita tiene muchos herederos. Hay muchos artistas que han tomado la escuela de sus acuarelas particularmente. Es donde vos encontrás más herederos jóvenes y veteranos, que en Costa Rica para mí es uno de los países más peculiares en Centroamérica, porque es donde hay más acuarelistas. Es decir, la acuarela tiene algo de instantáneo, pero tiene la gran dificultad de que cuando el secado de un pigmento es tan rápido y se hace sobre una masa acuosa, ¿verdad?, generalmente es difícil de controlar. Claro. Entonces, poder hacer ese trabajo... Y de tapar el error. Por un lado, y por otro está muy conectado con el momento. Es decir, el momento no es el objeto que estamos realmente representando, sea una bahía, sea una montaña, o sea una casa, o la avenida central, como el caso de Adrián Valenciano, que hace de este tipo de trabajos. Pero más bien yo lo que veo es que la acuarela en Costa Rica es escuela. Y cuando usted habla de acuarela en este país, usted tiene que hacerlo con mucho respeto. Porque la gente que pinta acuarela sabe hacer acuarela. Y eso se debe al rigor de maestros originalmente como Fausto Pacheco, que prepararon a mujeres de este calibre. Es decir, ellas repitieron el mismo trato, la misma prolijidad a la hora de hacer su trabajo. Tendríamos que comprometerte, Juan Carlos, qué pena. Bueno, Dinorah no acepta el Magón, ¿verdad? En el 90 no lo acepta porque ella sabe que no lo merece. Eso es una de las cosas más interesantes. Ella no acepta el Magón porque considera que no lo merece, y tiene razón en el sentido técnico de sus pocas exposiciones y su poca producción en comparación con Margarita. Pero yo creo que en el fondo no es una falsa modestia, sino que es una actitud íntegra. Ella nunca buscó el reconocimiento, ella amaba lo que ella hacía. Ella era una artista fundamentalmente para mí gráfica, y desde esa perspectiva ella no se veía como más allá. Era tan rigurosa que ella misma hubiera destruido el premio si le hubiera sido posible agarrar el trofeo y tirarlo por la ventana. Vale mencionar y recordar que el Premio Magón es el galardón que premia y que reconoce la obra de un artista, hombre o mujer, por toda una vida. El país que reconoce al artista. Y Dinorah Bolandi fue capaz de las dos murieron de una forma dolorosa, una por un problema de insuficiencia en la sangre hacia el cerebro, Dinorah, sí, y la otra con problemas que se fueron complicando de su postura, largas horas de estar de pie, que dañaron la columna de Margarita, y no las detuvo. Eso no las detuvo. Ellas siguieron trabajando. Es que es otra clase de personas. Esa generación era una generación acostumbrada a dar lo mejor de sí. Así es. Gracias, Juan Carlos, de verdad. Siempre pedimos un autógrafo de nuestro invitado o invitada. Honrado más bien de poder hablar. Las que tienen que dar autógrafos son ellas, pero como no les gustaban los reconocimientos, probablemente tampoco hubieran firmado. Bueno, hubiera sido interesante tenerlas acá. Y las hemos tenido de alguna manera, claro. no de alguna manera, las hemos tenido en espíritu, en obra, en espíritu, en vivencia y en evocación, gracias a Juan Carlos Flores Zúñiga, en este programa, Páginas Vivas, que es justamente conversar sobre todas estas páginas que en modo alguno son letra muerta, sino que al abrir estos empastados de los periódicos viejos, vuelve el arte, vuelven las manifestaciones humanas de un país que ha ido poco a poco forjando su historia. Gracias, Juan Carlos. Un placer. Y gracias también a ustedes. Los esperamos en nuestro próximo Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre.